Bienvenidos una vez más a este segmento de Vagando con PH. Estamos justamente en reubicaciones 3, en el lugar conocido como Las Paredes, que fue exactamente la Hacienda El Dorado, pero ahora estamos presenciando el segundo festival o la segunda edición del Festival del Pescador. Estamos específicamente en donde se está ejecutando la actividad. Hay diferentes tipos de... hay un festival gastronómico, hay juegos para niños, hay muchísima diversión, hay paseos en caballo y bueno, vamos a presenciar, hacemos un pequeño recorrido para que ustedes conozcan también lo que se desarrolla en esta actividad. Así que me acompañan. Bueno, estamos aquí en la actividad, ya prácticamente en el Festival Gastronómico, y para ver las diversas actividades que tienen también para niños, para adultos. Allá pueden ver unas de las ruedas que son para niños. Y bueno, vamos a presenciar qué más hay. Acá estamos justamente en el lugar conocido como La Campana, así le dicen a este lugar. Y bueno, caminemos para observar qué es lo que hay. Nos vamos a ir por un recorrido acá y luego vamos a cruzar para que ustedes vean también lo que hay, pues también alrededor del lago donde están las lanchas. Es que caminemos y voy a ir mencionando lo que podemos encontrar en el camino. Por acá tenemos una pizzería. Allá tenemos en la cuadrita, hay, dice por ahí que tienen un menú con carnes, churrascos. Tenemos, vamos a ir caminando, el restaurante de la terraza, el sabor. A ver, bar y restaurante. Tenemos por aquí más ventas, más comidas típicas. Por allá hay un lugar donde están vendiendo camisas, gorras y vean, tatuajes temporales. Está haciendo un vientecito aquí que ha refrescado muchísimo porque ha estado haciendo bastante calor. Se han generado hasta como un oleaje para aquellos que dicen que Chalate no tiene playas, pero ahí hay un oleaje a la orilla del lago. Y vamos a seguir caminando por aquí para que veamos la diversidad. Hay pues comida típica. Tenemos por acá de aquella zona el pitbull del restaurante. Y bueno, tenemos por acá también el Garrobito Feliz. Hay comida. Acá pues hay gente pues de todos los lugares de Chalatenango disfrutando. Y este festival se hace específicamente en abril. Lo organiza la cooperativa de pescadores de acá de Reubicación y también lo organizan la otra cooperativa que forma parte de Reubicación, es el de pesca y otros más. Allá está el Frozen Coffee y vamos a ver por aquí que está también la cerveza artesanal. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Santi, dicen allá. Aquí está la cerveza artesanal, es originaria pues de Chalatenango. Y pues igual están todos sus compuestos, de todos sus componentes, que de hecho pues tenemos una entrevista pendiente con ellos. Y bueno, continuamos por acá, hay venta de hamburguesas, hay venta pues de sorbetitos. Allá están las ruedas, miren los paseos a caballo. Son también gracias pues a la alcaldía municipal. Tenemos las minutas, sabrosas, deliciosas minutas. Y continuamos aquí caminando. Vamos ahí donde está la animación. Y vean, miren qué lindo ese caballo. Es un caballo pues de alta escuela. Por ahí lo van a ver ustedes con el camarógrafo. Vean, ahí va el caballito. Miren qué precioso.
es parte también de la actividad que hay, los clásicos carretones. Y pues también tenemos acá parte pues de la animación, allá están los jóvenes. Y pues nos vamos a trasladar en este momento para la zona de donde están los lancheros, para ver más o menos, pues ustedes pueden observar todo lo que se vive y disfruta acá en este festival. Así que nos vamos a trasladar para allá para que ustedes lo puedan ver. Bueno amigos, y estamos ya justamente en la parte pues a la orilla del lago, conocido pues como el lago Suchitlán o la plaza del Cerro Grande. Y bueno, estamos justamente a la orilla y vean, la brisa está generando este oleaje que pareciera pues que estamos a la orilla de la playa, pero en realidad no, estamos a la orilla del lago. Esto es en Reubicaciones 3, recuerden, el Festival del Pescador en su segunda edición, año 2022. Así es que por favor siempre compartan, disfruten, desde luego suscríbanse, apoyen a cada uno pues de los emprendedores que día a día pues se esfuerzan para llevar lo mejor en cada uno de los festivales y actividades. Y pues desde luego este día acá se ha dado la oportunidad para que todos los emprendedores vengan y hagan presencia para que usted pues también disfrute, así como la cooperativa de pescadores en de pesca, las instituciones, la alcaldía municipal desde luego. Y así es que bueno, esto ha sido parte pues de lo que se vio en el Festival de los Pescadores y esperemos la tercera edición desde luego para que usted lo pueda disfrutar siempre en familia. Así es que nos vemos en el próximo segmento, se cuidan mucho y desde luego Vagando con PH, saludos. El cielo y no sabes ni cómo.